A ver, muy buenas noches. No sé si se me nota mucho en la voz, pero estoy con un trancazo que no os podéis hacer idea. Entre que ayer ya estaba resfriado y que hoy el compañero se ha puesto a mover unas cajas que estaban llenas de polvo y estoy con la alergia tocado, entonces no sé cuántas veces voy a tener que parar para estornudar. Y tengo los ojos de un tamaño pequeñito, pequeñito, pequeñito. Es una de las cosas en las que más me veo afectada, así que tampoco os voy a poner la cámara. Vamos, la cámara. El reconocimiento facial. Porque es que no se me van a ver los ojos. Y para aparecer con los ojos completamente cerrados, pues entonces tampoco vale la pena. Y están viendo Noticias WNS. Sí, me he criado en Madrid. Normalmente me pongo mascarilla cuando trabajo con polvo, que además se nota muchísimo si llevas una FFP2. Gracias, tía. No te Porque das cuenta, pero me has regalado te algo ahorras por maravilloso. ¿Qué coño completo estás hablando? el tema de los Vete, hombre. estornudos y demás. Vete y llévatelo. Lo que pasa es que el compañero se ha puesto a tocar las cajas sin avisar. Alguien debería hacerte un chequeo. Ver si estás bien, Lizzie. Porque se me avisa antes, Alguien me de pongo una confianza. FFP2 y listo. Vale, vamos a buscar otra misión. Tenemos aquí un campo de tiro que ya sabemos que se me da tirando mal. Un ring, peligro alto, paso de peligros. Tenemos aquí una carta del tarot. Pues mira, vamos a ir a la carta del tarot. Hombre, yo ya lo tengo claro. En cuanto empiece el tema de las alergias, yo la voy a incorporar a mi vestuario. Porque es que me quita muchísimo. Muchísimos disgustos al no tener que estar tomándome pastillas para la alergia, con los antihistamínicos que me dejan hecho polvo. Y luego ya encima con estos horarios que me pongo yo para streamear, ya ni te cuento. Tengo dos opciones, o estoy zombie aquí o estoy zombie en el trabajo. O incluso las dos cosas. Y vamos, menos mal que tengo un trabajo en el que entro a las 9:30. Hombre, entro a las 9:30, pero también si hay algún tipo de problema, pues me quedo un poco más. Es decir, ahí hay flexibilidad tanto por mi parte como por la de mi jefe. Que a propósito, precisamente por esto ha sido por lo que no he abierto directo esta tarde. Porque me he puesto a dormir directamente en los efectos de la pastilla de la alergia. Entonces, claro, ya eran las tantas, ya no iba a abrir. Vale, el mural va a ser este. Tiene toda la pinta. Vaya, vaya, vaya. A ver, alguna otra misioncilla por aquí, alguna otra carta del tarot. Hay una aquí, pero bien lejos. Venga, pues me vengo por aquí.
Un momentito, por favor. Los mocos, que no perdonan. No, al final no se pueden rescatar las misiones que fracasas. De todas formas, esa misión era imposible que la sacara si no tenía una de estas escopetas de las que matan con dos disparos. Vamos, cuando me dieron la escopeta amarilla esa, dije esto me habría venido muy bien para tenerla cuando los dé la main. Que además me fastidia bastante haber perdido en la misión en la que utilizaba la voz de GLaDOS. Para aquí. Ya decía yo que ya había pasado por aquí. A propósito, no sé si os lo conté ya, pero estoy buscando la forma en que pueda sacar los audios del Unreal Tournament para ponerlos en las alertas. Por ejemplo, hay uno que está muy chulo que dice: ha llegado el portador de la bandera enemiga. Estaba yo pensando en utilizarlo para alguna raid o para una o para un suscrito, una cosa así. Pero es que no encuentro la manera. Cuando los extraigo, logro extraer los que están en inglés. A Dabur. Soportar pasos hacia atrás y mirar. Vale, carta del tarot conseguida. Vale, ¿qué más cositas se pueden coger por aquí? Esta es una la que viene antes, creo. Bueno, vamos a intentarlo. Total, lo peor que puede pasar es que no lo consiga.
He leído que lo iban a poner, lo que no sé es si está ya activo o no. Porque no sería tampoco la primera vez que habilitan una cosa y la ponen solo para Estados Unidos, sino la ponen para todos los países. Bajo solicitud. Ahí lo tienes. Porque debe tener un costo y seguramente no sea precisamente barato. Aunque bueno, Microsoft siempre podría cambiar ese costo por algo de tiempo de computación en sus sistemas. Gracias. Me ha dado tiempo a apartarme el micrófono para que no lo oyerais. Yo el tema de lo del audio, a propósito, como tengo uno de estos teclados que tienen teclas especiales, me he agregado un botón para poderlo mutear. El micrófono. Entonces, si os fijáis ahora en lo que pone abajo, en el resumen de los controles, acababa de cambiar a las teclas que correspondían ahí en el al teclado. Pues eso, si os fijáis, lo vais a ver bastante. Eso es que he apretado la tecla que utilizo para mutearme. ¿Estaría dentro o fuera?
hay un código por aquí. Para la puerta. Pues puede ser, no te diría yo que no. En fin, pues nos vamos a la casa. Salvo que se pueda pasar por otro lado. Que tampoco es algo que descarte. Que por aquí no creo que haya ningún camino. El único sitio donde puedo entrar es aquí. Pues nada, nos vamos. Vamos a venirnos a este curro. Pareces perdido. ¿Demasiados agentes del caos? ¿Te abruma la insatisfacción? ¿Tú otra vez? ¿Te gustó la primera sesión? Me sentí como nuevo. La contemplación debe ser constante para que dé sus frutos. Una gota de lluvia no basta para saciar la sed.
¿Quieres intentarlo de nuevo? ¿Cuánto? ¿Por otra sesión? Eso debes decidirlo tú. Si es gratis, ¿cómo voy a negarme? Bien. Te observaré durante la meditación. Esta es una meditación del elemento agua. Estamos en el bosque, delante de una cascada. Espíritu del agua, te saludo. El 80% de nuestro cuerpo está compuesto por ti. Oh, el misterio te envuelve, espíritu del agua. En un instante eres líquido, en un instante hielo, y en otro eres nieve, vapor y niebla. En un segundo nos curas, y al siguiente nos ahogas. Purifícame el cuerpo y alma de la enfermedad, el dolor y las impurezas, así como de la negatividad de personas, mundos y dimensiones. Confiéreme juventud, sabiduría, conocimiento, salud, fuerza, dicha, felicidad y finalmente la paz interior. Hemos vertido el espíritu del agua en nosotros. Juntos somos un solo cuerpo. Somos el agua. Nosotros fluimos hasta precipitarnos por la cascada. Espíritu del agua. La mente, el cuerpo y el alma te dan las gracias. Sin ti, no habría vida. Honramos la belleza oculta en ti y en los demás elementos. Se ha ido, como la otra vez. Lo del abanico gate, eso es que estás mirando mi Twitter, ¿verdad? A ver, lo del abanico gate fue que hace un par de meses, cuando volví de vacaciones, vi que un abanico que había dejado yo en mi mesa, porque en mi mesa Amazon, en donde me pongo yo, no tenemos mucha ventilación. Y en verano se hace un poquito caluroso. Entonces, yo tenía un abanico en mi mesa y me desapareció. Y por fin ha aparecido. Pero vamos, que le puse a caldo al compañero que estaba cuando se perdió. Y al final va a resultar que no se lo había llevado. Pero aún así, estaba tirado detrás de unas cajas, las que estaban cubiertas de polvo. Y por eso no lo encontraba. Luego ya conseguí otro y ahora tengo dos encima de la mesa. Gracias.
Bueno, de todas formas, el tío me hizo también alguna pirula por ahí. Resulta que tenía el... Me alegro de volver a verte. ¿Ha pasado algo? Le había dejado de Ven, vacaciones, yo mientras te me iba de conté algo, vacaciones, viene. a él y a otra persona, Acaba de terminar que los es ensayos mi para el compañero debate. actual. He Y que se cambiado las acaba, y que reuniones que les di la tengo formación a fuera del ambos. despacho. O sea, aquí. No, perdón, perdón, Así perdón. nadie nos La molestará. formación se la dio mi compañero ¿Por qué nos iban a porque molestar? yo había pillado el Pronto lo COVID. sabrás. Pilar de mi programa. No Bueno, voy a cambiar radicalmente el pues me rumbo encontré solo con el porque inventario Nightcore. hecho polvo. No, no voy a bajarme los pantalones por nadie Cosas para que me que den por el aparecían trasero. Mira, me en mi tengo que ir. inventario Hasta cuando sobre el realmente no sol las y hablamos tenía. después. Me alegra que hayas venido, V. Jefferson. Siéntate, te voy a explicar por qué te pedí que vinieras. Tuvimos un robo, pero este fue algo atípico. ¿Atípico? ¿Y eso? Hace un par de días, en medio de la noche, me despertó un ruido. Agarré mi pistola y salí del cuarto. Vi a un extraño. Me pareció que iba a tomar un arma, así que disparé. ¿Lo mataste? Ni idea. Todo empezó a dar vueltas y me desmayé. A la mañana siguiente no había rastro de él. Quiero que lo encuentres y averigües qué quería. ¿La poli no sabe nada? Queremos llevar esto con toda la discreción posible. Ya sabes, la policía de Night City está llena de gente que quiere unos CDs extra. Si denunciamos el allanamiento, tendríamos a la prensa revoloteando como moscas. Nada de polis, lo pillo. Por supuesto, dimos parte del incidente a SSI, nuestra seguridad privada. ¿Los de seguridad ya han investigado? Aquí es donde las cosas se ponen raras. Dicen que no hay pruebas del allanamiento ni del disparo. Las cámaras de seguridad no grabaron nada. El guardia no vio ni oyó nada. Lo han achacado todo a una pesadilla de Jeff. Qué oportuno. Liz les dio el día libre a los de seguridad para que te llamara. ¿Qué aspecto tenía el intruso? No recuerdo mucho, estaba oscuro. Llevaba una especie de máscara. ¿O era un implante? No pude verlo muy bien. ¿Elizabeth tampoco lo vio? No me desperté en ningún momento. Las elecciones me tienen agotada. ¿Dices que te desmayaste? Así mero, justo después de disparar. ¿Y después? Nada, al otro día me desperté en la cama y con un dolor de cabeza horrible. ¿Y no sabes cómo volviste a la cama? No, ni idea. Elizabeth tampoco puede explicarlo. ¿El intruso se llevó algo? ¿No forzó nada? No falta nada. Yo tampoco he visto ningún desperfecto. Jeff lo espantaría antes de que pudiera hacer nada. Los pavos de seguridad, SSI. ¿Quiénes son? Hace 15 años que están en el negocio. Tienen clientes por toda la ciudad. Si no recuerdo mal, me los recomendó un conocido. ¿Crees que SSI podría ser responsable? Eso o alguien que se esconda detrás de SSI. ¿Se te ocurre alguien? Weldon Holt. Él mató al alcalde. Y las encuestas lo sitúan por detrás de Jeff. Aunque podría ser cualquiera. Jeff tiene muchos enemigos y son poderosos. Podríamos pasarnos todo el día dando nombres. Ya veo. Por eso te llamé, V. Necesito que averigües qué chingados pasa. Echaré un vistazo por el apartamento. Muy Claro, buenas, Liz, te Aliqui. mostraré el lugar. Tengo que ir a una reunión. En cuanto descubras algo, avísame. Vamos, te enseño el apartamento. Detrás de ti. Podemos empezar donde Jeff vio a nuestro invitado. Tengo que confesar que a veces me harto de todo esto. ¿De la política? Hasta ahora hemos podido rechazar las ofertas de colaboración con Nightcore, Biotécnica, Arasaka. Hasta ahora, ¿no?
Si Jeff ganara las elecciones sin deberle ningún favor a nadie, sería una gran victoria. El despacho de Jeff. Sala de operaciones, almacén y mercadillo. Todo en uno. Aquí fue donde Jeff vio al intruso. ¿Y desde dónde le disparó? Eso fue nada más salir del dormitorio. O al menos eso es lo que recuerda. Aquí es donde dormimos. Por la cama me había hecho... Me la había imaginado. ¿Esto también sigue igual después del allanamiento? Sí, o eso creo. ¿Por qué lo preguntas? ¿Vuestra boda? ¿No hay nada fuera de lugar? Las sábanas, la posición de la cama, ¿alguna pista? Camión lleno. Como si lo hubieran arrastrado de vuelta a la cama. O me he vuelto daltónico, o esas rosas son rojas. Ah, sí, tienes razón. Se les acabaron las azules. Me había olvidado. Quiero una bañera así. Y ya puestos a alguien que me la limpie. Suena que antes había visto de refilón un mensaje de algo de ese es el arma de Jeff. Esta. ¿La pipa es de Jeff? Pues no, es mía. Pero es la que Jeff usó aquella noche. ¿Está rota? Hace dos días funcionaba, pero ya apenas le damos. ¡Cielo santo! Creo que los de seguridad son los principales sospechosos. Violado nuestra privacidad, hijos de puta, en mi propia casa. Estoy que no me lo creo. ¿Cuánto hará que os ocultan algo así? Demasiado, pero eso se acabó. No pienso dejar que ninguno de esos tarados pise... ¡Ah! Mi cabeza... ¿Pasa algo? No te preocupes por mí. Tú sigue con lo tuyo. Thank you.
Me gusta la piscinita. Me dice que por aquí. ¿Qué hardware tan raro? ¿Qué será? Está conectado a las pantallas murales. ¿Dónde acabarán estos cables? Vale, sigue los cables. Vale, esto sube. Sube, pero hacia allá. Nada, tienen pinta de ser estos que pasan por aquí. Y aquí hay una parabólica. Qué raro. La TEC es una reliquia, pero no parece tener ni un día. En la guerra había algo parecido. Son transmisores. Militech los utilizaba. Emiten una señal de corto alcance. Viaja por canales físicos, pero es imposible de interceptar. ¿Canales físicos? Peinemos la zona. Igual encontramos el lugar donde está el receptor. Vamos a ver qué es lo que me piden para arreglar la pantalla. Supongo yo que será aquí habilidad técnica. Sí. ¿Esto a menudo a la pantalla? ¿O a alguna de las otras? No te entiendo. ¿Si has sido...? No. ¿El qué? Déjalo.
y me manda para abajo. Me he matado yo solo porque se me acaba de resbalar el mando. Así que F por mí. Se me lo ha dejado apoyado encima de las piernas. Se me ha resbalado, lo he intentado parar entre la... agarrándolo con los muslos y ahí es cuando he apretado lo que no debía. Lo que no sé si con esto cancelaré la misión o no. Yo espero que no. Ah, amigo, si me está mandando donde no es. Me ha despistado. Lo que creo que están empezando a usar ahora es cable de fibra de fibra plástica dentro de las paredes, en vez de utilizar cable de cobre. A propósito, con esta casa hacen falta tres rumbas, por lo visto. Bueno, yo
que he examinado está examinado todo. Y ahora el tema es cómo localizo el origen de la transmisión. No sé, ya he visto que se puede seleccionar como misión. Entonces, lo he seleccionado y me manda para abajo. A propósito, cuando termine esta misión, lo dejamos por hoy. Vale, a ver por dónde puedo subir yo por aquí. Supongo que si intento pasar, no, pero si me intento subir a esta cornicilla, lo que haré será caerme. Así que mejor ni lo intento. Pues mira, se me ha dejado. Habrá que comprobarlo. Pues nada, vamos a robar un cochecillo por aquí. Como no aceleres, vas a... No los pierdas, sube. ¿Ahora sí te interesa? Podemos destapar una conspiración Corpo, V. ¿En serio? ¿Podrían ser espías Corpo o quién coño sabe?
Porque se ha parado. Se para el maldito coche. Los he perdido. ¿Alguna novedad? Os están vigilando, eso seguro. ¿SSI? ¿Pero para quién? A tanto no llegó. Se escaparon. Ahora no puedo hablar. Tú me disparas y yo te robo la moto. Como ibas diciendo. Nada de nada. Podría ser cualquiera. Ya veo. Lo siento, Elizabeth. No le des más vueltas, sube. Se lo diré a Jess. A ver si lo convenzo para que hable con alguien. Él tiene contactos. Podría averiguar si Holt está involucrado. ¿Holt? Haría cualquier cosa con tal de ser alcalde. Secuestrarlos y tú abajo. Haz lo que veas mejor. Nos has ayudado mucho, V. Gracias. En breve te haremos la transferencia. Adiós. Gracias. Chao. Hombre, por lo menos me han pagado por las molestias. Y bueno, pues me parece que lo voy a dejar por aquí. Nada, pues lo de siempre, no muchísimas gracias por todo, por venir, por los bits, por aguantarme los estornudos y nos vemos mañana. Venga, chao. Hombre, estornudando estaba complicada.